Hola, mi gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video de cómo resolver la maldita gotera de una canilla con cierre cerámico. Digamos que el cierre cerámico es el más duradero, ¿sí? Y la ventaja que tiene con la canilla tradicional es que no viene con el cuerito. Pero, como pudieron observar anteriormente, cuando cierro la canilla queda perdiendo. Pero analizando la situación me di cuenta, que apretándole acá, ¿sí? Deja de perder. Así que veamos qué sucede. Lo primero que tenés que hacer es cerrar la llave de paso, que bueno, yo ya se la cerré. A medida que lo vas desarmando, tratá en lo posible de sostener con la otra mano el cuadro para que no se afloje o se rompa, ¿sí? Entiendo que hay muchas variedades de cuadros, pero yo creo que la mayoría de los cierres cerámicos deben ser iguales. Le sacamos la campana. Le sacás el vástago y bueno, mira, entiendo que tenés varias opciones. O bien le cambiás el vástago completo, que en este caso entendería que tenés que recurrir a la marca oficial, salvo que tengas suerte en una tienda de artículos de fontanería. O bien le buscas la vuelta con algo de ingenio. Y bueno, en este caso precisamente vamos a recurrir a eso. Vamos a ver si podemos enfocar. Les repito, entendería que son la mayoría iguales, pero puede que no les sirva a ustedes. O bien con mi idea les sirva para implementar otra cosa, ¿sí? ¿Ven esto de acá? ¿Ven acá la luz que tiene? Bueno, yo encontré que ahí está el problema. Desde acá abajo, le aprietan. ¿Ven cómo sube? Y se cerró acá. Bueno, con esto que hice, yo resolví el problema. Vamos a probarlo. Vamos a colocar nuevamente el vástago. Importante, no se olviden cuando aprietan. Sostengan bien el cuadro. No aprieten demasiado fuerte porque no es necesario. Vamos a abrir la llave de paso y veremos si pierde o no pierde. Tuve que correr la cámara del lugar porque tenía que abrirlos de acá abajo. Ahora sí.
Veamos si pierde. Nada, absolutamente nada. Para muchos les parecerá una pavada esto, pero realmente me funcionó. Ahí también les dejo el videito en el que pude resolver un problema importantísimo que tenía con la presión de la ducha. Lo pueden ver por ahí. Así que bueno, espero que les sirva. Como pueden ver, ya no pierde más. Espero que a ustedes también les funcione. Así que eso fue todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.